Castiglioni es un experto en temas municipales a raíz de esta tragedia que hemos seguido en vivo los peruanos desde que empezó alrededor de la 1:45 de la tarde. La madre da este grito desesperado, alerta a los vecinos, porque fue testigo presencial de cómo su niño desapareció en medio de este parque en el cercado de Lima. El césped estaba grande, había un orificio de 30 centímetros de diámetro por el que el niño literal desapareció, ¿no? La profundidad 52 metros, ya es información que ya proporcionaron los bomberos, es exacta, es objetiva, y de acuerdo a lo establecido, la municipalidad es la encargada de hacerle mantenimiento a los parques y jardines de la ciudad. En este caso es la Municipalidad de Lima, estamos hablando del cercado de Lima. Y a escasos metros de este orificio sin tapa de 30 centímetros había buzón con tapa de Sedapal, efectivamente con tapa. Pero ¿quién hizo el orificio? ¿La Municipalidad de Lima o Sedapal? De ahora en adelante vamos a debatir eternamente sin que haya una sanción ejemplar. En parte, esto se ha repetido, insisto, hace 2 años en Cerro Azul, una niña también perdió la vida en un hueco sin tapa. ¿Qué autoridad fue sancionada por esta tragedia? Ninguna, ¿no? En este caso, ¿es sancionable alguna autoridad? Doctor Castiglioni, le damos la bienvenida a Encendidos. Buenos días, doctor Huerta. Un saludo a todos los radioescuchas de RPP, a su servicio. La primera pregunta es si es sancionable en alguna autoridad visible la tragedia que estamos padeciendo todos. La pérdida de un niño de 2 años que alegremente jugaba en un parque y encontró un orificio que no debería existir en ningún parque del mundo, ¿no? De 30 centímetros de diámetro que lo condujo a 52 metros de profundidad y nos ha enlutado a todos. Evidentemente, como usted ha referido bien, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción en la provincia de Lima y en el distrito de Cercado. Dentro del distrito cercado está a su cargo el mantenimiento y el custodio de los parques. Es más, incluso los vecinos pagan un arbitrio por el mantenimiento de los parques. En consecuencia, aquí hay una responsabilidad directa del gerente de parques y jardines de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión y de exposición a personas en peligro, sin perjuicio de que esta responsabilidad también pueda ser extendida al alcalde por ser el titular del pliego y la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la municipalidad. Muy bien, empecemos por ahí entonces. Está la persona encargada de las áreas verdes y está también el mismo alcalde. Pero nos preguntamos si aquí, más allá, además, mejor dicho, de las responsabilidades, también lo que cabe es una indemnización. Y pregunto también, ¿cuánto tiempo llevaría un proceso de estas características? ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Efectivamente, en los procesos penales se caracterizan por imponer una indemnización por daños y perjuicios por el daño que se ha causado. Sin embargo, los deudos no pueden apersonarse al proceso en cuanto a la reparación por daños y perjuicios, lo que se conoce como la reparación civil o el tercero civilmente responsable, y iniciar una acción civil por daños y perjuicios a la Municipalidad Metropolitana de Lima, indistintamente a la del proceso penal, donde no tendrían una reparación civil. O sea, pueden ir por ambos caminos, o optan por el camino penal, y en el penal sí, lamentablemente, las reparaciones civiles son muy exiguas. En el tema civil, sí, las reparaciones tienen una cuantificación mucho más importante, porque se ve de otra manera la vida de la persona.
Doctor Castiglioni, una consulta, pero este proceso es contra estas personas, es decir, ¿se individualiza las responsabilidades o podríamos hablar de la familia versus el Estado? No, no, primero está identificado el tercero civilmente responsable, que es la municipalidad. Segundo, está identificado el responsable del área, que es el gerente o el subgerente, o sea, es el responsable. En consecuencia, está dentro de su responsabilidad. No es el Estado, es la propia municipalidad a quien se le inicia el proceso. La familia debe estar debidamente identificada, el padre o la madre, que son los que pueden iniciar esto, el proceso civil. Pero el proceso penal va de oficio. Ya el fiscal de turno se debe haber constituido inmediatamente, no solamente para el levantamiento del cadáver. O sea, eso los fiscales dicen, hay un muerto, ah, ya, esperan que pase la muerte de un rey para que vayan. No, debe haberse constituido porque se cometió un ilícito penal y en consecuencia ya debe haber iniciado el Ministerio Público, el fiscal de turno, iniciado el proceso penal de oficio sin necesidad de que haya una denuncia de parte. Entendemos que el fiscal ya se constituyó y vamos a ver qué tan rápido se mueve este caso. Queremos también, por supuesto, abrir las líneas y hablar con quienes nos están escuchando a través de la radio y viendo también a través de Canal 10 de Movistar. Porque es importante que puedan absolver algún tipo de duda si es que tuvieron algún accidente, por ejemplo, en algún parque, en algún lugar, porque este no es el primer caso, doctor Castiglioni, porque siempre queda impune. Sí, recordemos también que una vez en Chorrillos le cayó el poste de un arco a un niño en la cabeza y murió. Y no se fue procesado el responsable de parques y jardines ni el alcalde. Entonces, estos tipos de omisiones, o sea, así como ejercen poder, los gobiernos locales ejercen poder porque administran la ciudad, así como tienen facultades las autoridades, tienen que también que tener responsabilidades. Es bonito ser alcalde, sí, pero también es bonito también asumir las responsabilidades y en consecuencia tiene que el Ministerio Público ser expedito en esto, no hacer muchas diligencias, porque lo que se demora son las diligencias y hacer formular el requerimiento acusatorio correspondiente en el tiempo más breve posible. Sin duda, doctor, la desidia mata, la burocracia mata, la indolencia también y la impunidad también. Usted ha citado el arco del fútbol del distrito de Chorrillos y yo no he dejado de pensar desde que me enteré de esta noticia ayer en la niña de Cerro Azul, hace 2 años, que también perdió la vida en estas circunstancias. Vamos a continuar con usted luego de escuchar los titulares de las 11 en punto. Mañana con 6 minutos, Mauricio Fernandini, el doctor Huerta y Mabel Huertas lo acompañan hasta la 1 de la tarde. Estamos con el doctor Julio Castiglioni, abogado, especialista en asuntos municipales, con quien habíamos conversado sobre este terrible, no se puede decir accidente, porque acá hay una responsabilidad que va a tener que ser asumida, ya sea por quien es el encargado de las áreas verdes de la Municipalidad de Lima o el mismo alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Pero es importante también escucharlos a ustedes porque probablemente hayan visto que en su distrito, cerca de su casa, también hayan parques en condiciones peligrosas o buzones expuestos o, no sé, parte del ambiente que les haga daño, ¿no? Lo que pasa es que lo vemos a diario, pero parece
que no le hiciéramos caso a esa situación que puede terminar en una tragedia. Los teléfonos son 212-4100, 212-7165. Sus llamadas son más que bienvenidas porque además nos van a ayudar a llamar la atención de los alcaldes. Doctor Castiglioni, pareciera que son asuntos mínimos, ¿no? Ornato, estética, pero terminan afectando la vida de los vecinos de esta manera tan irreparable. Mire, el ornato no es un tema, digamos, del cual nos podemos desligar, porque precisamente hay un arbitrio, el de Parques y Jardines, el que paga el vecino, y lo está pagando, les han pasado a la cuponera a todos este arbitrio. Y en consecuencia, si el vecino es el que paga para mantener el parque y los jardines, en consecuencia hay mayor responsabilidad, porque no se trata, digamos, de las pistas, porque las pistas las municipalidades las mantienen con el predial u otros ingresos. En este caso, se paga un arbitrio, y el arbitrio es para Parques y Jardines específicamente, y en consecuencia no puede haber una excusa. Aquí hay una responsabilidad punible. De acuerdo, bien. Doctor. Me parece que tenemos una llamada. Uh-huh. Mauricio. Sí. Buenos días. ¿Con quién estamos en línea? Y estamos recibiendo, de alguna manera, si están preocupados porque han identificado que en el parque su distrito o en alguna zona de uso público hay buzones sin tapa o algo que ponga en riesgo la vida de ustedes. ¿Con quién estamos en línea? Buenos días. Sí, buenos días. María. Buenos días. Buenos días, María. Gracias por llamar. ¿Cuál es la información que vas a compartir días. Con nosotros? Gracias también por la preocupación que dan a conocer al público diariamente. Yo quiero más que todo mencionar un tema que me pasó en Miraflores, cercano a mi trabajo. Estaba yo caminando al paradero, pero justo en una de las pistas que cruzaban la llegada al paradero, me daba cuenta que había una rajadura, como esos a veces trabajos de la municipalidad que hacen para, no sé, conectar algunas tuberías, algo por el estilo, que en realidad me causó bastante sorpresa, bastante preocupación, porque por ahí transitan bastantes motos haciendo deliveries, incluso, bueno, transporte público, etcétera. Pero al ver eso yo dije, no sé, mañana más tarde puede pasar un accidente, pasan a tanta velocidad que siempre suceden esos choques que, bueno, no resultan dañinos para la población. El tema es que yo hice una llamada a Serenazgo en ese momento, mencionando el tema, que lo vengan a revisar cuanto antes, porque eso no podía quedar así, ¿no? Simplemente ellos escucharon, me dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con esto, y me mencionaron una empresa, que no recuerdo ahora el nombre, pero es como lo que dicen ustedes, ¿no? Hacer ese círculo vicioso al cual no ya estamos cansados, se supone que tienen que poner un poco de compromiso. Y bueno, lo que yo hice ese momento junto con los transeúntes que estaban pasando por ese momento y junto con personal de trabajo de un restaurante cercano, hicimos llenado de esa rajadura con tierra. Al ver que estábamos usando materiales de la empresa, el restaurante, parece que Serenazgo, no sé, hizo sus llamadas telefónicas que vinieron, constataron, vieron el tema, y definitivamente ya incluso pusieron un poco de su trabajo también en ese momento operativo, ayudándonos a llenar ese espacio roto, ese vacío que había en la pista. Y justamente es como que la proactividad, no sé, hizo que se solucionara el tema ese mismo día y no dejarlo para el día siguiente, esperando a que pase cualquier situación que no era dada pues para estas situaciones, ¿no? Y a lo que voy es a que, bueno, esto pasa constantemente. Me ha dado bastante pena el tema del niño. O sea, me pongo también en la situación de persona que está
no sé, caminando en un parque, haciendo sus cosas. ¿Recuerda usted la ubicación en Miraflores, en qué calles, en qué intersecciones, para ir al detalle y ojalá se atienda a través? Era la Avenida Benavides. Perdóname. Avenida Benavides, cercano a República de Panamá. Ya. En esos cruces, justo ahí un restaurante, una pizzería, ¿no? En una esquina y justo con los trabajadores del restaurante nosotros pudimos como que iniciar ese trabajo que, si bien es cierto, no es nuestra responsabilidad, pero nosotros también nos preocupamos como ciudadanos y que sí, creo que el ejemplo también vale bastante, ¿no? Para todo ese tipo de situaciones que pueden darse. Yo creo que, no sé, las autoridades ahora, ya que estamos en esta situación tan grave de la pandemia, deberían reforzar más ese tipo de auditorías, controles, a todas las representatividades que tenemos nosotros en un municipio, en un barrio, no sé, hacer que las cosas pues se den, ¿no? Como debe ser. Muchas gracias. Vamos con la siguiente llamada. César de Villa, El Salvador. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Bienvenido a Encendidos. Escuchamos su... Aquí en la avenida Pachacute, para llegar a la avenida Lima, a la altura de Tablada, donde hay un centro comercial, una tienda que venden productos, ya Totus, pasando, toda esa avenida están haciendo, o sea, lo que ha quedado los Panamericanos, que hasta ahorita no lo acaban ya hace un año, hay parte de la pista que están con hueco, se han dejado, o sea, faltan terminar la pista. Y de noche no tiene señalización, no tiene nada. Hay partes inclusive que está hundida la pista, a la altura de una empresa de gas, y ahí ha habido accidentes a cada rato. Entonces el tema es, ¿a dónde se acude si uno va una pista que supuestamente es nueva y todavía no está acabada y no está señalizada y si tiene un accidente? Correcto. Puede ser material o puede ser personal, lo que sería más trágico. Entonces no se le da a la municipalidad ni una... En el tiempo de los Panamericanos había camioneta en la municipalidad todo el día, señalizando. Ahorita, como ya pasó a los Panamericanos, esa pista quedó como abandonada. Desde la avenida Pachacute con el Sol, en Vía Salvador, hacia la avenida Lima. Todo está abierto. Inclusive en el óvalo, en la avenida Lima, con Pachacute, que están haciendo, creo, cambiando semáforos, han dejado las zanjas abiertas. La misma gente, igual que la señorita anterior, echa tierra a la zanja para que el carro pueda pasar. Muchas gracias. A propósito, doctor Huerta, Mabel, de pistas mal diseñadas, no debemos olvidar tampoco cómo empezamos el año. ¿Se acuerdan la cisterna con esta pista que estaba a desnivel y al descender topó? Y bueno, el desenlace fue trágico. Y seguimos un debate interminable de que a qué hora íbamos a circular con esas cisternas por la ciudad, si la pista estaba bien diseñada o no. ¿En qué quedó todo eso? De enero al día de hoy. ¿Se acuerdan? Eso ha pasado ahorita. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Por qué somos el país castigados de la impunidad? Eso es lo que es realmente de cuestionable. La informalidad. Exacto. La informalidad, o sea, en todo. Bueno. Vamos a ir a una llamada más y tenemos que hacer un corte, doctor y Mabel, y hay un tema obviamente del que todos estamos muy pendientes, doctor, este ciudadano argentino que ha concentrado la atención del mundo entero en Sudáfrica porque ha recibido la vacuna contra el coronavirus. ¿Cuál va a ser la reacción? De eso nos encargamos en un instante, atendemos la última llamada. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Nos llama Osvaldo de San Martín de Porres. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, llamo porque estoy muy preocupado acerca de la situación actual del distrito de San Martín de Porres. Todas las pistas que hay en San Martín de Porres están totalmente deterioradas. Bueno, yo vivo en la avenida Perú y toda la avenida Perú presenta desperfectos, presenta unos huecos impresionantes. Por ejemplo, a la altura del Colegio Salazar Bondi, que es una institución educativa, bueno, ahorita no hay alumnos, ¿no? Pero siempre hay unos huecos enormes ahí. En la cuadra 24, en la cuadra 36, en José Granda. O sea, parece que en San Martín de Porres no hubiera alcalde. O no hay capacidad de gestión para poder solucionar esos temas. ¿Correcto? Quiero también aprovechar la ocasión para alzar mi voz de protesta acerca de ese nuevo diseño que hay en el puente Dueñas, que fue para prácticamente el negocio del Vía Parque Rímac, que lo hizo en la gestión de Susana Villarán. Ese puente está totalmente, totalmente mal diseñado y cualquier hora del día es una... es ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Se aprovechan los ladrones para poder asaltar, romper las lunas, robar celulares. Aparte que causa una congestión desde la avenida Argentina hasta la avenida Perú, una cola inmensa de carros. Digamos que no hay ningún... Osvaldo. Ni un respeto. Muchísimo. Por eso, nada. O sea, totalmente, sí. En San Martín hay bastantes...
Las vías de San Martín, han habido accidentes, inclusive cuando yo vengo por ahí, los autos como que doblan así, esquivan, y eso es peligroso. Ya han habido varios accidentes. Hay un rosario de muertes aquí en Avenida Perú. Sí, muchas gracias, Osvaldo. La verdad es que sí, abrimos los teléfonos, pero sabemos que esto sería interminable y que recorreríamos absolutamente todos los distritos. Hemos compartido este bloque con el doctor Julio Castiglioni, y solamente para terminar, doctor Castiglioni, este ejemplo de Osvaldo es importante porque él está hablando de su distrito San Martín de Porres, pero de una avenida que es responsabilidad de Lima Metropolitana, y es ahí donde se genera toda esta superposición y confusión de funciones. Sí. Sobre el primer punto, muy rápidamente, sobre el primer punto, cuando en el caso de Miraflores les dicen lo del Sereno, no es responsabilidad nuestra, están totalmente equivocados esos señores. Porque ellos creen, en las municipalidades, creen que el vecino paga el arbitrio del serenazgo para perseguir a los ambulantes, y no es así, pues. Es seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana parte también de una buena pista. Porque yo no puedo creer, es mi seguridad ciudadana, y el vecino paga para el mantenimiento de la ciudad, de los serenos. Lo que pasa es que se han mal acostumbrado a utilizar a los serenos en otras tareas, y más no en dar la seguridad ciudadana. En el tema de Villa María del Triunfo, no sé si esa vía es principal o es una vía colectora. Si es vía colectora, corresponde a la municipalidad digital. Y el tema de San Martín de Porres, evidentemente, es una vía principal, la Avenida Perú, que todos la conocemos, atraviesa todo el distrito, y penosamente siempre ha estado abandonada, y esperemos que se hagan las coordinaciones necesarias para que no se parche, sino se haga una nueva pista, porque hay que levantar toda la capa asfáltica y hacer un nuevo asfaltado en la Avenida Perú. Muy amable. Gracias, doctor Castiglioni. Pausa y regresamos con más en Encendidos.